Cordial saludo para todos y para todas. Nos encontramos en los Montes de María, en el territorio de Ovejas Sucre, exactamente en un lugar emblemático, histórico para lo que tiene que ver con la construcción de paz del país. Estamos en la finca La Europa y además de eso estamos con el señor Andrés Narváez, quien es, digamos, un referente de construcción de paz para Colombia. Y quisiera que nos contara eso. Antes de entrar en materia con el señor Andrés Narváez, voy a leer una breve descripción de lo que el señor Andrés hace permanentemente en su vida. Andrés Narváez es un escultor de la tierra y los sonidos montemarianos, juglar de la música caribeña. Líder social y reclamante de tierras, cree firmemente que mantener las expresiones artísticas propias del territorio es una forma de construir paz en los escenarios donde se vivió el conflicto armado, como este. Pero hoy el señor Andrés es un constructor de paz. Nació el 24 de agosto de 1958 en Sahín, Córdoba. En Sahagún, Córdoba. Cuando tenía 3 años, se mudó a Corozal en 1977. Se volvió a mudar llegando por primera vez a la finca La Europa, en Ovejas Sucre, donde reside actualmente. Su trabajo se engloba a través del liderazgo social como reclamante de tierras expropiadas por el paramilitarismo y la barbarie del despojo en Colombia. A través de la música, la gaita, que como él dice, ha sido la resistencia de los Montes de María. En ese orden de ideas, señor Andrés Narváez, ¿cómo llega alguien de Sahagún a este territorio? Cuéntenos un poco esa historia inicial de su caminar por el Caribe colombiano. Bueno, mi papá era un tipo andariego, ¿no? Y en su andanza, cuando hicieron la carretera troncal esa, donde venimos ahora, conocí a mi mamá, que era de Corozal. Él es una persona del Carmen de Bolívar y conocí a mi mamá en Corozal. Entonces se aparearon y se fueron a caminar, a hacer recorrido por todo lo que es la costa, ¿no? Ellos eran cuidanderos de finca, ¿no? Era un tipo que concentrado siempre trabajando a los terratenientes. Y muchas veces de capataz, otras veces pues de cuidandero raso y de administrador. Y entonces pues por esa zona de Sahagún, pues yo tuve la oportunidad de nacer en Sahagún, ¿no? Nací en 24 de agosto del 58, en el hospital de Sahagún, una camilla 408. Y de ahí pues nos fueron criando hasta ellos pues tomaron la decisión ya porque mi abuelita se había muerto, entonces se vinieron para Corozal a hacer tirada a mortorio, entonces acá pues hablaron con la familia que no era bueno andar por allá lejos, que... Y usted sabe que esas son cosas pues que la familia se une y empiezan a aconsejarse y empiezan a compartir, entonces pues llegaron a los acuerdos de que se venían para acá, para Corozal, ¿no? Entonces cuando ya yo llego a Corozal pequeño y de ahí Corozal pues ya estamos ahí durando como 7 u 8 años, ya ahí las toma las tierras hasta aquí, que las dieron por acomodato, el dueño de la finca esta las daba para que las daba acomodato a los campesinos para que le hicieran pasto. Y aquí estaban los tíos míos, con la pretensión de adquirir la finca, porque estaba ya en oferta de negociación con los campesinos. Sobre eso le quería preguntar, estamos en un territorio que realmente es referente, que es emblemático, es una finca muy grande, usted me confirmará ahora el número de hectáreas, pero creo que sobrepasan las 1.300 hectáreas. ¿Cuál es la historia real de La Europa? Bueno, La Europa pues tiene una historia muy grande, ¿no? La Europa pues ha sido la que ha perdido muchos líderes sociales a nivel del departamento de Sucre y de Colombia, ¿no? Porque aquí ha sido una finca receptora de muchas personas que han llegado y eso pues ha hecho de que muchas personas que han nacido en este lugar y de aquí haya habido una formación sobre liderazgo y esa vaina de emprender las tomas de tierra. Es decir, hay una formación social, ¿no? Bien. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la relación, digamos, en ese contexto con el conflicto armado? Cuando entra el conflicto armado, ¿qué sucede en estas tierras? Bueno, estas tierras, primero que todo, fueron entregadas, compró Rosa Espinilla. Cuando una vez que vino al cambio, compró 3 fincas, compró La Negra, compró Las Pelonas y compró La Europa, ¿no?
pero la finca más grande que compró fue esta, entonces la entregó Gerard Restrepo en la famosa reforma agraria, ¿no? La entregó a 114 familias, y de esas 114 familias, pues, ya tenían que estar organizadas, tienen que tener una formación gremial y social para poder entregar las tierras, ¿no? Entonces se la entrega a 114 familias. Desde esos momentos, pues ya Oveja también empieza a ventilar, pues, todo ese producto tabacalero. Entonces ya hay sindicatos y la gente, muchos líderes de aquí fueron a formar sindicato Oveja, y ya se va dando esa organización social y gremial a nivel de urbano como rural, ¿no? Entonces, pues ya. ¿Y cuando entra el conflicto, qué sucede? Bueno, cuando entra el conflicto aquí, nosotros vivíamos en hacinamiento aquí, ¿no? Porque aquí venía una persona de Barranquilla, era amigo de nosotros, y le damos para que hiciera una casa y hiciera un trabajo, ¿no? Y no había problema, porque esta es una finca que se entregó pues, como hiperindiviso, nunca había parcela. Entonces, pues ya a raíz de eso, pues mucha gente, a los 114 que se entregó la tierra, mucha gente pues vieron que no era viable vivir aquí, se fueron para Barranquilla con 30, 45 años de haber entregado las tierras, pues ellos se fueron. Otros pues hemos seguido aquí, los tíos míos, y entonces pues la finca fue entregada, se daba por hierba, ¿no? El dueño de esto entregaba la tierra para que le hicieran pasto y aquí los campesinos ya estaban afectados, ¿no? Pero llega el conflicto y ya es la situación pues que se nos sale en otra mano, pues siendo una finca con una escritura pública pues, como un hiperindiviso. Y entonces ya viene el INCODET, viene la situación pues de los que se fueron, que ya debían caducar los títulos, ya no tenían derecho a la tierra. Por abandono, por caducar títulos, otros que se habían adjudicado en otras partes, como en Alemania, Santa Fe, en muchas partes de aquí del municipio de Oveja y de Colombia, pues. El Cachaco, pues, llega una empresa paisana de Medellín, empieza a llamar por la escritura y ellos empiezan a llegar y entonces le daban 3 millones y medio de pesos por 12 hectáreas de tierra. Y bueno, y el Estado, bueno, cuando entra todo ese problema de pugna, de tensión entre los campesinos y quien estaba interesado en la tierra, ¿por qué esa historia que usted me contaba de la afectación de un bombardeo con respecto a la tierra, por qué se dio? Bueno, lo que pasa es que nosotros aquí en Monte de María hemos tenido un conflicto que no es de nosotros, ¿no? A nosotros nos invadieron y los metieron en un sometimiento. Por lo que te digo primero, los primeros sindicalistas del departamento de Sucre pues son ovejeros, ¿no? Los primeros sindicatos se dan en el municipio de Oveja. Y de aquí pasa mucha gente a los sindicatos de Torcemento y eso. Y entonces los grupos armados de guerrilla, de otras índoles, pues que no eran propios de por aquí de la región, pues al interesarse que estas eran tierras donde había unas organizaciones no bélicas, sino organizaciones sociales, para luchar la tierra, conseguir los créditos. Uno tenía que organizarse y tener su organización de campesinos. Entonces, pues muchos grupos llegaron aquí erróneamente. Yo digo que erróneamente porque no vinieron ellos se equivocaron, ¿no? Porque pensaban que nosotros como personas organizadas podíamos ser personas que le podíamos colaborar a ellos, ¿no? Negativo. Entonces esos grupos, toda esa guerrilla de Colombia han pasado por aquí, por Montes de María, ¿no? Pero erróneamente, porque ellos se han equivocado. Nosotros en ningún momento como montemarianos lo hemos organizado en situaciones bélicas, sino en organizaciones sociales y gremiales para conseguir los créditos, tener pedazos de tierra, organizar cooperativas, organizar proyectos, es decir, que todo eso requiere una organización y por eso nosotros pues, nos organizamos. Entonces, esa gente al llegar aquí y ver que nosotros no éramos nada de eso, pues el impacto para ellos fue grande. Hoy en día, ¿cómo es su situación? ¿Cómo es su lucha? ¿Cómo es su situación de seguridad? ¿Cómo está su vida? Bueno, hoy en día, lo que te diga, es una situación muy, muy pesada, ¿no? Porque nosotros como montemarianos, pues, vivíamos felices en las tierras, ¿no? Produciendo el aguacate, el ñame, el maíz, la yuca, nuestro pan coger, gallina, cerdo, ganado, y vivíamos en sana paz, ¿no? Sabroso. Pero a raíz de toda esa situación, hoy en día ha quedado sido una lamentación y ha quedado una situación frustrante para todos nosotros. Porque la gente que tuvo que salir de muchas partes de Monte de María, pues su familia aparte se ha perdido. Se han ido a la delincuencia, se han ido a la drogadicción. De pronto hay personas, pues las jóvenes vendiendo su cuerpo. Y de pronto los adultos pues les tocó de robar, de mendigar los pueblos. Y yo no veo correcto eso, porque nosotros siendo productores de nuestro alimento, de nuestra economía, pues nos quedamos en una situación de esa.
Y su experiencia al ser defensor de todas esas luchas de la reivindicación de derechos, en este momento, ¿cómo es en términos de seguridad? Bueno, nosotros vivimos en un país de derechos, ¿no? De una constitución, pues estamos involucrados en todos los derechos como colombianos que somos, ¿no? Pero esos derechos hay que pelearlos, ¿no? Y por eso nos matan. Porque el gobierno lo que menos quiere es que uno pues sea sus derechos y ellos pues quieren imponerle cosas a uno pues que como derecho no nos los quieren reconocer. Entonces ahí es donde va la situación grave, porque entonces por reclamar estos derechos a nosotros nos matan. Nosotros no podemos salir a reclamar por los vulnerables porque nos estamos tomando un caso que no nos toca a nosotros, entonces eso nos puede conducir a la muerte, ¿no? Porque somos la voz de los vulnerables. Nosotros estamos exigiendo nuestros derechos y también nos pueden condenar por eso, porque son nuestros derechos y los derechos de nosotros, pues mucha gente anda atrás de ellos para cogérselos y no negándolos a nosotros. Okay. ¿Tiene protección usted actualmente? Sí, tengo protección. ¿Sí? ¿Y es suficiente esa protección para usted? Bueno, la protección que se le da a uno, pues no es suficiente, ¿no? Yo cuento con una protección más amplia, que es la protección divina de Dios. Pero uno tiene que conformarse con lo que el Estado le dé, ¿no? Porque se puede hablar así en esos términos. Porque, bueno, a mí en el 2014 me hacen un atentado por la lucha de la tierra. Yo, pues, siendo una persona iletrada, sin saber ni escribir, pues, siempre desde muy niño, pues, de edad de 14, 15 años, pues, hemos estado en esto de las tierras. Porque los papás nos llevan a las reuniones y de ahí nos fuimos enamorando de esto, porque no es fácil de uno ser líder social ni ser líder campesino, porque mucha gente no le camina eso, ¿no? Pero nosotros sí, porque nosotros no somos profesionales, no somos arquitectos, no somos albañiles, no somos sino campesinos, ¿no? Y nos gusta trabajar siempre por los más vulnerables y tener organizada nuestra comunidad, ¿no? Nuestros territorios, porque tampoco somos campesinos o luchadores de tierra ni somos líderes campesinos de una sola, sino del territorio. Nosotros luchamos por el territorio, como puede ser por Chengue, como puede ser por la Alta Montaña, como puede ser por aquí, como puede ser por Cincelejo, como puede ser por la Villa. Nosotros estamos donde la gente puede. En este territorio donde estamos, que es la Baja Montaña de los Montes de María, y en ese contexto de seguridad hay un contradiscurso, que es el discurso del arte, es el discurso de la gaita. ¿Cómo se construye paz desde la gaita y desde el canto? Porque tengo entendido que usted canta también, compone y canta. Sí, bueno, son cosas pues, que las he aprendido con el pasar del tiempo, ¿no? Y se llevan a sangre. Mi mamá siempre sollozaba canciones, ¿no? Mi papá nunca chifló, pero tenía unos tíos que eran bohemios. Uno era poeta y el otro pues le gustaba escuchar mucha música de Carlos Gardel, de Pedro Infante, de esa gente. Y yo lograba esos espacios para, estando joven, como de 17 años, yo no tenía esa aspiración de ser compositor, pero sí tenía la idea, pero no hallaba cómo concretarla. Yo lo que hacía era que yo les traía ron a mis tíos, ¿no? Como yo muy joven también me tocó salir, migrar a trabajar. Yo trabajaba por la zona de San Pedro, pues ya ganaba buena platica. Y de allá traía, y le regalé a mis tíos cuál era, les traía pues por ahí unas 10 libras de arroz y les traía un garrafón de ron, pero era para irlos verciar. Cuando ya estaban ya picados, ellos empezaban a verciar, porque yo les decía, tío, ahí no ha hecho una verciar, tío, mira. Y ellos empezaban a verciar, a cantar poesía, a verciar. Entonces yo todas esas cosas pues las iba escuchando cómo hacían sus cosas. Después pues... ¿De dónde viene la chuana? Bueno, la chuana, eso es indígena, ¿no? Eso es un instrumento sagrado. La chuana es algo que lo usaban los indios en rituales, en ceremonias muy especiales. Pero se le ha dado un mal uso, digo yo eso porque ha sido un instrumento que ha sido la identificación de todos nosotros como montemarianos, pero hoy en día se le da, hay un mal concepto sobre ella de que eso solamente es para los borrachos, para negocios, olvidando de que la chuana pues siempre ha sido la identificación de un pueblo indígena y era un instrumento sagrado, ¿no? Por eso el indio la enterró. Y nosotros pues como grandes exploradores, pues logremos desenterrarla, ¿no? Y hacer unas réplicas de esas, y hoy en día, pues nosotros contamos con una gaita que ha sido la resistencia de Montes de María, ¿no? Sí, ¿cómo se ha desarrollado esa resistencia desde la gaita? Bueno, se han hecho, en todo marco de conflicto, se hicieron festivales, ¿no? Se aplazaron, pero nunca se clausuraron.
Y la gaita, pues en los momentos de grandes rituales de las tribus, pues ellos se congregaba mucha gente. Venían a la ceremonia y era, eso era colectivo, era un gremio social que había y compartían. Y así mismo ha quedado la gaita, pues Monte de María, porque nosotros aquí en Europa hacíamos fiesta de San Pacho, cuando no llovía para los cultivos, de la Virgen del Carmen, del Niño Dios de Chalán, el Niño Dios, la Virgen del Amparo de Chalán, perdón, y del Niño Dios del Carmen, le hacíamos a veces hasta 15 noches de velorio, ¿no? Y venían gaiteros de toda la zona. Y entonces a veces los grupos no alcanzaban a tocar. Entonces, en Oveja, pues una gente inquieta de que miraron de que se podía hacer un festival, ¿no? Y es cuando se hace el primer festival de gaita. Porque los gaiteros, la mayoría de los gaiteros han nacido aquí en la Europa también. Salieron de aquí, de la Europa. Entonces yo, al primer año de escuchar ese festival, yo no estaba aquí en la zona, estaba por San Pedro y me gustó mucho porque lo vi por radio, ¿no? Y entonces el segundo año sí me vine ya con una canción. ¿Podría usted compartirnos esa forma de resistencia a través del canto y ese canto a la paz en los versos suyos? Claro. Porque yo soy un, bueno, yo, a base de que no sé leer ni sé escribir, pues yo le puedo hacer a usted 50 canciones en un día si me lo propongo, ¿no? Porque las canciones es lo que nosotros estamos aquí. Las canciones es lo que nosotros vivimos, lo que nosotros miramos. Eso son las ¿Y canciones. podría compartirnos alguna? Bueno, entonces, y le voy a hacer unos versos, ¿no? Un domingo por la tarde, cuando yo llegué a mi casa, con un profesor que vino directo de Barranquilla, estaba mi joven Natalia y la señorita Mega. Cuando lleguemos a la casa, ella sentada en una banqueta, mirando para el cielo, cómo pasaban las nubes. Ay, qué cosa tan preciosa la que pudimos presenciar. Esta tarde tan hermosa, jamás la voy a olvidar. Muchas gracias. ¿Y cómo la paz se construye desde ahí también? ¿Alguna canción que tenga asociada a la paz, por Bueno, yo ejemplo? tengo muchas canciones direccionadas a la paz, ¿no? Cuando usted empieza a hacer su canto, su melodía, pues todo eso es paz, ¿no? Porque la gaita, así como le digo, la gaita es un proceso de paz y la gaita, pues, así la resistencia y uno a través de la música, pues tiene que tener su expresión de medio de protesta, ¿no? Yo tengo muchas canciones, ¿no? Tengo una canción que se llama No Tengo Nada, que la hice cuando me desplacé. Tengo otra canción cuando estuve en el refugio de España, que se llama Mi Bella Luna, me voy para Europa. ¿Y podría regalarnos algunas o fragmentos de algunas de esas? Claro, y tengo otra canción, pues que ahora no, últimamente le hice a los desaparecidos, porque andamos con una comisión de la JET buscando a los desaparecidos del departamento de Sucre. ¿La Y, podría interpretar en este momento? claro, A ver, lo escuchamos. cualquiera que le cante. La que usted decida. Bueno, entonces vamos a cantarle una por la paz. Una canción que hice pues en un momento bastante de violencia, cuando la violencia no dice, el día será más día cuando el sol no brille más, la noche será más noche cuando brillen todas las estrellas y la luna con su claridad, que se haga luz y más bella, en la tierra no existe paz. En la tierra lo que hay es guerra, queremos paz, ¿en dónde la vamos a hallar? Que en un caso pues puedan quedarse un niño huérfano, pero bueno, yo como no tengo hijos, yo casi no siento miedo porque soy yo solo, ¿no? Pero yo a veces me pongo a pensar, cinco hijos que le maten al papá o a la mamá, ¿cómo quedan? O seis hijos, o un hijo. Entonces, hoy en día nadie responde por ninguno. Porque esto ha quedado en una situación donde no hay reconocimiento social. Cuando nosotros perdemos ese estrato de reconocimiento social, pues estamos también desubicados, porque lo valeroso en esta vida es que yo reconozca a mi vecino, que reconozca a mi amigo, reconozca a mi papá, reconozca a mi mamá, reconozca a mi hermano.